Hola gente de Vipera, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Doblemente Food. Y en el día de hoy les traigo los nuevos regates que tendrá este FIFA 20, este nuevo juego de la saga de FIFA 20. Y la verdad sí están bastante buenos, así que sin más dilación vamos a comenzar con los nuevos regates de este nuevo juego. El primer regate que vamos a aprender a hacer se llama Step Side y lo pueden hacer jugadores que tengan incluso hasta una estrella de filigranas. Lo que importará acá es que mientras más estrellas de filigranas tenga el jugador, más rápido o mejor hará el regate. Así que bueno, ese es el primer nuevo regate de FIFA 20. Para hacerlo tenemos que mantener presionado el botón R1 y con el joystick derecho vamos a tener que dar un toque hacia el lado que queremos salir jugando con el balón, ya sea a la izquierda o la derecha, y como les dije, cualquier jugador lo puede hacer. Solo tienen que recordar que es R1 preso y con el joystick derecho dar un toque hacia el lado que quieren salir con el jugador. El siguiente regate que vamos a ver se llama Feint and Exit y tenemos que tener por lo menos 3 estrellas como mínimo de filigranas con el jugador que lo vamos a realizar. Como pueden ver, parece un amago de tiro y lo único que tenemos que hacer es mantener presionado L1 y con el joystick derecho hacer un giro de 180 grados partiendo desde el lado derecho hacia la izquierda. Ahí como muestra bien en la imagen, y es uno de los nuevos regates que tenemos en este FIFA 20 que me parece bastante bueno. El siguiente regate que vamos a ver se llama Lateral Heel to Heel y tenemos que tener por lo menos 3 estrellas de filigranas con el jugador que lo vamos a realizar. Es parecido a una croqueta y vamos a ver que para realizarlo tenemos que dejar presionado el botón L1 y con el joystick derecho tenemos que dar un toque hacia la izquierda y a la derecha, o también puede ser al revés, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de hacia qué lado querramos salir con el jugador. Y ahí está, no olviden L1 y un toque a la izquierda o a la derecha, 3 estrellas como mínimo. Comenzamos con los regates de 4 estrellas, vamos a empezar con el Drag to Drag. Tenemos que tener, como ya les dije, como mínimo 4 estrellas de filigranas. Y como pueden ver, es un nuevo regate que la verdad me gusta mucho, es de mis favoritos de este nuevo FIFA 20. Y para realizarlo tenemos que soltar el joystick izquierdo y manteniendo presionado el botón L2 hacemos un amago de tiro, el botón de disparo y el botón X, ya sea si juegan en la configuración clásica círculo X o si juegan con la alternativa cuadrado y X, un amago de tiro normal con el botón L2 presionado y ya estaría. El siguiente regate que vamos a ver se llama Heel Show Turn y necesitamos por lo menos 4 estrellas de filigranas como mínimo, y como pueden ver hay que hacer un Ronaldo Chop. Inmediatamente hace una pinta hacia atrás dejando a su rival muerto yéndose hacia el lado contrario, y para realizarlo tenemos que hacer, como les dije, un Ronaldo Chop que lo realizamos manteniendo presionado el botón L2 y haciendo un amago de tiro, e inmediatamente después alcemos con el joystick izquierdo hacia la izquierda para que el jugador haga la pinta hacia el lado contrario. No lo olviden, el Ronaldo Chop, L2 presionado, amago de tiro, e inmediatamente con el joystick izquierdo le damos un toquecito hacia el lado izquierdo. El siguiente regate que vamos a ver se llama Flare Roulette y también necesitamos como mínimo 4 estrellas de filigranas con el jugador que lo vayamos a realizar, y como su nombre bien lo dice, es una ruleta que añadieron en este nuevo FIFA 20, y para realizarlo tenemos que mantener presionado el botón L1 y partiendo desde abajo joystick derecho damos un giro de 180 grados de abajo hacia arriba. Ahí como pueden ver en la imagen, mantenemos presionado L1 y con el joystick derecho desde abajo hacia arriba 180 grados. Y el último regate que vamos a ver el día de hoy se llama Dragback Sombrero Flick, y como pueden ver necesitamos como mínimo 5 estrellas de filigranas con el jugador que lo vamos a realizar, y consiste en hacer un dragback y cuando el jugador esté retrasando el balón presionar el botón R3 para hacerlo. Como les digo, un dragback, mantenemos el botón R1 presionado y con el joystick izquierdo hacia el lado que querramos salir, y en el momento en el que el jugador arrastre el balón hacia atrás presionamos el botón R3, el joystick ahí bien presionado. Lo pueden hacer hacia cualquier dirección, hacia el lado que deseen salir. Lo importante es que cuando el balón esté retrocediendo presionen el botón R3 para que el jugador la levante. Y
Y bueno, gente, espero que les haya encantado este video. La verdad es que este juego nuevo nos traerá muy buenos regates, como pudieron ver en el video. Y ya saben, no olviden que el juego sale el 28 de septiembre, el 28 de este mes. O si compraron la versión Ultimate y la edición Champions, podrán jugar 3 días antes con el acceso anticipado. Y ya tienen la demo disponible para practicar estos regates que vieron en este nuevo video. Espero que les haya encantado. Ya saben, no olviden suscribirse al canal, dejar su like, sus comentarios, activar la campanita para más videos de FIFA 20. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos y adiós.